¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la edición número 12 de Top Motor, un tanto especial, te digo. ¿Por qué? Porque ya verás, el paisaje no es el habitual. Estamos en Salta, más precisamente en Cafayate. Vinimos a Bodega El Esteco y a pasar unas lindas horas acá a lo que es Patios de Cafayate, un hotel boutique que está construido, está mejor dicho, adaptado sobre la finca original de 1892, originalmente de Michel Torino, luego pasó a ser La Rosa, la bodega, y por supuesto ahora es El Esteco, una bodega muy conocida que tiene vinos muy pero muy buenos de exportación. ¿Por qué vinimos hasta acá? Porque vinimos a acompañar al primer Argentina Trophy 2017. ¿De qué se trata? Un raid para jóvenes, es una carrera de regularidad, su mayoría europeos, todavía no hay ningún equipo argentino, que la hacen en Chevrolet Corsa. Desde acá te vamos a contar para qué vienen, cómo se lleva a cabo la carrera, qué objetivos tienen, por supuesto, todo el colorido de Salta a partir de ahora. Verdadero rally de red como el Dakar, pero hemos quitado la velocidad, solamente la orientación con una brújula. Tienen un roadbook y el que hace el menos kilómetros a la llegada es el que gana. Solamente no a la velocidad, está prohibida. El recorrido, salimos de Buenos Aires y subimos hasta Salta. Después la Puna, San Antonio de los Cobres y la etapa maratón que sale de San Antonio de los Cobres a la Puna hasta Salta, que hace unos 600 kilómetros. El estilo de vida es bivouac por la noche. Bueno, aquí es fácil el bivouac, pero cuando van a subir a la Puna, hace temperaturas negativas y es un poco difícil. He elegido esta auto porque no tiene mucha electrónica, es simple y es el coche que se ha vendido mucho y que los alquileres tienen muchos coches así, es por eso. Son dos pilotos, un piloto, un copiloto, hay unos 50 autos. 90% vienen de Francia y en la organización hay 40 personas. Mi función es con la logística, también hacemos un poco de relación con los equipos, hablamos y pasamos un buen día, también un poco de psicología y también toda la parte de comunicación con la Francia, la prensa, un poco de todo. Hay solidaridad entre ellos. Pista cuando tenía problemas, la gente se paraba. Es la primera noción de solidaridad. Y también hacemos 30 años que cada evento que tenemos, hacemos un ADN de ayudar un poco los pueblitos que atravesamos. Entonces este año elegimos San Antonio de los Cobres con todos los estudiantes que van a llevar ropa técnicas por el frío y también juguetes cerquita de Buenos Aires a una hora que se llama Dique Luján, que tiene mucho problema de inundación, y nosotros vamos a participar a construir casa al hacer la pintura, y también hacemos clases de cocina, clases de video. Vamos a intentarlo, esa es la primera edición, vamos a empezar. Y vamos, porque nosotros lo que queremos es 20 años que hacemos el 4L Trophy. Hay muchos estudiantes que vienen del 4L Trophy. Y entonces esperamos que dentro de 20 años estamos aquí con vos a hablar de eso. Yo me llamo Cecilia, soy normalmente del sur de Francia, vivo en Toulouse. Y Laura es de Estrasburgo, del norte. Muy buena impresión hasta aquí, la gente es muy simpática. Bueno, todos los lugares nos saludan, nos hacen preguntas, pero en plan muy simpático. Y los paisajes son fenomenales. Soy de Francia, de París. Y hoy hacemos mucha ruta, mucha montaña. Sí, no pensaba que era tanto lindo como esto.
tenemos que ganar dinero para vivir aquí, cerca de 10.000 euros. Y mi familia dice que era mucho dinero, que no lo conseguía tener. Entonces, tenemos el dinero y estaban contentos. Es un suceso, porque 50 coches para la primera edición es maravilloso. Lo que esperamos nosotros es seguir dentro de 5 años con 200 coches. Eso es lo que queremos, porque nos gusta mucho a nosotros el país y pienso que somos muy cerca intelectualmente nosotros, franceses con Argentina, y aquí nos sentimos bien. No sé si se dice así, pero bueno, estamos bien. Vuelve a Buenos Aires el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar. Seguimos haciéndote compañía desde Cafayate, este hermoso lugar de la parte de Salta de los Valles Calchaquíes, además con un día y un clima espectacular, fantástico, pasando unas lindas horas, por supuesto, como te decía, acompañando este primer Argentina Trophy, que es un raid de jóvenes entre 18 y 30 años, pero ahora es momento de pasar a Escaña, a los pesos pesados. ¿Por qué? Porque fuimos un día completo a la compañía para hablar de tecnologías, de lo que son los camiones, de por qué por momentos decimos que son inclusive más completos que un auto de lujo. Una nota realmente interesante porque nos permite conocer más un poco en detalle cómo son, cómo llegan y qué ofrecen estos gigantes de las rutas. Con el ingeniero Willy Hughes vamos a meternos y vamos a desmenuzar las principales tecnologías, no solo para el confort, sino también para la seguridad. Ahora te voy a contar por qué estos son los vehículos más inteligentes que circulan por las rutas. Y también nos dimos el gusto de manejar, de dar unas vueltas en un lugar seguro, apropiado, para una persona que no tiene experiencia en camiones como yo, pero realmente muy, pero muy interesante. Y bueno, vamos a ver si se anima. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá vinimos a molestarte un rato para que nos cuente, vamos a ver un poco de camiones. Jamás molestar. ¿Para qué se usa? ¿Qué tipo de funcionalidad puede cumplir a un flotista, a un empresario? Sí. ¿No? Es muy bien apreciado, tiene una cabina muy buena, muy cómoda, es una cabina buena para larga distancia y un motor de una potencia media, pero aún así con un torque muy alto, ¿no? Bien. Esto bien. No es un auto de lujo que lo compramos porque nos gusta, porque está lindo el color o lo que sea. Esto es una máquina, que lo primero que tiene que hacer la máquina es pagarse a sí mismo. Tiene una cámara, que esta es una cámara de alta resolución que va mirando físicamente qué es lo que hay adelante del camino. O sea, si vos te apartás de las líneas blancas, toma alguna acción, como por ejemplo
hacer sonar los parlantes de la radio como si vos estuvieras pisando un pianito, ¿no es cierto? Perfecto. Pero también este camión tiene acá, como ves, esta parece que una cajita negra. Sí. Esto es un radar. Es un radar muy similar a lo que tienen los aviones, pero obviamente que de menos potencia. Y este radar va mirando todos los objetos que hay a unos 150 metros adelante tuyo. Entonces, entre este radar y esta cámara, los dos computan lo que están viendo, lo que están mirando, lo computan 100 veces por segundo y toman acción sobre lo que ven. Por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, un vehículo que está enfrente tuyo que va disminuyendo la velocidad y vos como humano lo ves, bueno, vos soltás un poco el pie del acelerador. Pero si vos en ese momento estás viendo la radio, en esas fracciones de segundo, este dispositivo toma control y te avisa con una luz grande y un sonido en el tablero de que peligro inminente, y si vos aún así no tomás acción, esto que hace, te aplica los frenos. Estos dos también están trabajando sobre lo que es el control crucero adaptativo, es decir, vos no solo lo ponés la velocidad que vos querés mantener, sino vos le indicás la distancia, podés poner 2, 3, hasta 5 segundos del vehículo que va adelante. Entonces, si tu camión viene a 80 km por hora y el que viene adelante frena un poco, disminuye la velocidad, este lo que hace es que cuando ve que está a 3 segundos del que viene adelante, empieza a bajar la velocidad. Bien. Y si el camión que está adelante se aceleró de vuelta, el vehículo aceleró de vuelta, este vuelve a acelerar a la velocidad que vos lo programas. Pues subir una cuesta es importante, se necesita potencia. Pero sí, más importante es la bajada. Más, por ejemplo, importante. Porque el problema no es en general la subida, el problema, el peligro siempre en la bajada. Porque en estos camiones que son muy pesados, vos agarras una bajada y el camión se empieza a embalar y empieza a tomar velocidad. Entonces, si vos apretás el freno de zapato o el freno de disco que vos tengas, ese freno se calienta, el vehículo, el camión, deja de frenar. Para que el camión, evitar que el camión se escape en la bajada, vos lo que tenés que tener son dispositivos auxiliares de frenado, un paracaídas, ¿me entendés? Que lo vaya teniendo. Entonces, todos estos tipos de camiones tienen frenos de motores muy poderosos, o sea que vos, como cualquier auto, cuando vos soltás el acelerador, el motor te ayuda a frenar. Pero, ¿qué pasaría si vos agarrás y le cerrás una mariposa, le pones un corcho en el caño de escape, ¿me entendés? Entonces, el motor no puede largar el caño de escape y frena mucho más. Nosotros en el eje Cardan le ponemos una turbina hidráulica que se llama un retardador hidráulico de freno. Entonces, esa turbina, vos le pones aceite y empieza a girar y a bombear aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no lo puede bombear el aceite se calienta enormemente. Bueno, en vez de producir el calor de la bajada en el freno, nosotros producimos el calor de la frenada en la bajada en un mecanismo que lo podemos evacuar tranquilamente a través del radiador. No sé si me entendés. Sí, sí, entonces, en este camión, la potencia de frenado es más o menos de unos 850 caballos, como si vos tuvieras un motor de 850 caballos tirándote para atrás, ¿me entendés? Lo cual es una ayuda gigantesca. Estos camiones tienen más o menos entre 7 y 9 computadoras metidas adentro, ¿no? Porque tiene una que controla el freno, el otro controla la caja de cambio, el motor. Están todas conectadas entre sí. Lo que hemos hecho nosotros es poner una, entre comillas, una cajita negra en el medio de esa red CAN. O sea, esa cajita negra lee todos los mensajes que van pasando, ¿sabes? Lee todos los mensajes. Levanta todos esos mensajes y los transmite por red de telefonía celular o por GPRS, que son estos que tienen los mensajitos, ¿viste? Los mensajitos de teléfono, y lo transmite todo esto a una computadora central que hay en Suecia. Entonces, esa computadora central lee todo esto y hace una serie de procesos. Por un lado, utiliza esta información o almacena la información, pero también esta gran computadora devuelve por la red de internet común, te lo devuelve a toda esta información o parte de esta información en una forma humanizada. Podés ver, che, a qué velocidad está circulando, cuáles han sido las velocidades promedio, cuál es el consumo instantáneo, cuánto combustible tengo en el tanque. El conductor puede mandar un mensajito por WhatsApp a la concesionaria y decirle, che, mirá, no me tira bien el camión. Entonces, ¿qué hace el concesionario, la gente de taller, el jefe de taller, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Entra en su computadora y le pregunta, hacemos el camino al revés, ahora, le pregunta al camión, che, ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces el camión vuelca toda esa información, prepara, vuelca toda esa información y le manda al jefe del taller, al que preguntó,
una masa de información muy grande indicándole, por ejemplo, suponete vos, se requiere limpieza de filtro de combustible. ¿Podemos decir que estas son las máquinas más inteligentes que andan en la ruta hoy en día? Sí. Esto no es segundo a ningún auto de superlujo. ¿Lo vas a manejar o no? Lo voy a manejar. Bueno, volvemos a ver. Pero manejan. Después el polaco te va a decir cómo anduve. En una playa. Puedes sentir la arena fría y húmeda. La brisa de la mañana te trae el dulce aroma salado del océano. La brisa de la mañana te trae el dulce aroma salado del océano. Puedes sentir la arena fría y húmeda. Estás en una playa. Nuevo Jeep Renegade con caja automática. Jeep. ¿Qué hacemos habitualmente cuando llegamos al tercer bloque? Las pruebas de manejo, por supuesto, pero ya venimos tan embalados con la teoría de Scania, con todo lo que fue hablar del equipamiento, de la seguridad, de la asistencia al manejo, que por supuesto al tercer bloque se lo queríamos dedicar a la prueba de manejo. Soy un poco caradura si digo prueba de manejo, un contacto, no me animo a tanto, pero vamos a ir con un chofer especializado que nos va a dar una mano en todo lo que se pueda, seguramente me va a hacer como una especie de examen, me gusta mucho, y quiero probar, queremos manejar el G310. Así que vinimos al predio de FADEAC, un lugar ideal por seguridad para hacer este tipo de pruebas. Y desde acá te vamos a contar los aspectos destacados, en especial lo que es manejar un gigante como este. Cuando decimos G310, la letra G lo que nos está diciendo es el tipo de cabina que tiene la unidad. ¿Cuántos tipos de cabina tienen ustedes que ofrecen? Son tres tipos de cabina y en cada cabina hay algunas variantes, pero básicamente es P, que es la más pequeña, perfecto, G, que es la intermedia, y la cabina R, que ya son las cabinas más grandes. Bien. Después, 310, obviamente, estamos hablando de los caballos de fuerza, 310 caballos de fuerza, tiene un motor de 5 cilindros, de 9 litros de cilindrada, y tiene una caja automatizada que se llama OptiCruz. Lo que hace este tipo de caja es que los cambios entren en el momento que tienen que entrar, a las revoluciones que tienen que entrar. Eso va a redundar en un ahorro de combustible, obviamente, y también la durabilidad de todo lo que son las piezas de transmisión, empezando por el embrague. Vos necesitas tener una posición de manejo que sea cómoda. Bien. Vos tenés que ir cómodo porque por lo general son viajes de muchas, muchas horas, entonces cuanto más cómodo estés, más vas a rendir, más descansado vas a estar, y sobre todo vas a ir mucho más seguro. Cualquier tipo de estatura, cualquier tipo de peso. Ajá. Eso en cuanto a la butaca. También vos podés regular la columna de dirección en cuanto a profundidad o en cuanto a cuán recto querés el volante o no. ¿Qué podés manejar vos desde el volante? Mira, desde el volante podés manejar la velocidad crucero, la velocidad en descenso, la velocidad crucero adaptativa. Podés manejar todo el trip o la computadora a bordo, porque la idea es, combinado con la caja también, al no tener que estar haciendo cambios, es que el conductor tenga la mayor parte del tiempo las manos en el volante, que es como se debe manejar. La idea es eso.
y después a tu derecha acá manejas lo que es la caja de cambios OptiCruise, que vos la puedes usar de forma automática como lo estamos usando ahora, o si no, de acá apretando este botón, sí, lo pasás a forma manual y lo usás de forma secuencial. El retarde es uno de los frenos auxiliares, el freno de escape es otro. Ahora te muestro lo que es el retarde. Y lo vas frenando. Lo vas frenando, y si eso lo acoplas con el freno de escape, vos en realidad los frenos auxiliares, lo que vos necesitás en un camión, no es que te frenen a cero, sino que te mantengan, esa es la realidad. Yo creo que ya llegó el momento de que me pueda hacer un poquito cargo del volante. Obviamente, con vos acá, como para tener una idea básica, te prometo no hacer ninguna macana. Listo. ¿Eh? Dale. ¿Vamos? Vamos. Ese es el bloqueo, freno al mando, que tirás para afuera y hacia arriba. Ahí está desbloqueado. De acá tenés neutro, directa. Acordate que estamos con un equipo de casi 18 metros. Cuando doblas, es este, ¿no? Es este espejo que hay que tener. Exactamente. Polaco, los primeros metros, ¿cómo ves? Tengo pinta de... venís bien, venís bien. ¿Vos cómo te sentís? Yo me siento bárbaro. Lo que me decías vos, desde acá lo puedo probar. Tengo todo a mi alcance, todo a la vista. Sí. Todo a la vista. Los sistemas, obviamente el instrumental, grande, cómodo, bien iluminado. Poco esfuerzo, cero hay que hacer. La butaca, que hace todo el tiempo como una suerte de acompañamiento. La butaca es neumática. Bien. Tiene un movimiento, obviamente, sí, y aparte vos ese movimiento lo podés setear de la manera que vos te guste. Vamos a pegar la vuelta y probamos el adaptativo, dale. ¿Te parece? ...41 km/h la velocidad crucero, y le vamos a pedir no acercarnos más de 2 segundos con el vehículo que tenemos adelante. Entonces automáticamente el camión, depende la diferencia de velocidad que tiene, o bien deja de acelerar y si es necesario te utiliza el retardo. No estoy haciendo nada, Robert, ¿eh? Mirá, no hago trampa, mirá. Pierna acá, pierna acá. Lo único que hago es hacerme cargo del volante. Abajo a la derecha, sí, te aparece un autito en verde. Un autito radar en verde, bueno, con un ahí radar. Quiere decir que el radar ya detectó lo que tiene adelante. Perfecto. El contacto es algo diferente que queríamos hacer en Top Motor. Siempre ponemos autos, camionetas, SUV, autos urbanos de alta y baja gama, lo que sea, pero camiones no es tan común. Queríamos hacer la finalización, la conclusión de esta prueba de manejo, de este contacto que hemos tenido con este camión. Conectados. El nuevo Chevrolet Onix también. Con MyLink nueva generación, Android Auto y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet. Find new roads. Esta noche todos buscan al mismo hombre, admirado por muchos, respetado por todos. Trabaja duro y asume riesgos. Tiene claras sus prioridades. Esta noche todos tendrán que esperarlo. Menos sus hijos. Nuevo Passat. Volkswagen.
Es momento de despedirnos, lamentablemente nos tenemos que ir, todo lo bueno llega a su final, nos vamos de Salta, nos vamos de Cafayate otra vez hacia Buenos Aires, pero esperamos que te haya agradado este programa tanto como a nosotros hacerlo desde aquí, de este lugar tan lindo y con un material bastante variado porque tuvimos de todo un poco, en especial el Argentina Trophy 2017. La semana que viene, por supuesto, tenemos mucho más, pero no te voy a contar nada, te quiero ir para que vos lo veas.